Buenas amigos, bienvenidos a este vídeo que ha salido a raíz de un imprevisto, ya que esta madrugada he ido a conectarme en YouTube y me he encontrado con este aviso sobre que mi vídeo, el último ese que hice así de refusito, en plan montaje, un poco pastillado y tal, con objetivo de hacer reír, tipo pup, ha sido eliminado. Pero lo curioso es que la razón no ha sido copyright, porque hasta cierto punto lo entendería, como cuando se me borró un trocito de un capítulo de Los Simpsons que subí para compartir, en 2009, o sea, hace ya. Y no, en este caso ha sido principalmente por lo de la miniatura engañosa, ¿no? Que es algo bastante curioso, ya que los que hayan visto este vídeo, ya sea por mi blog o por el feed, habrán visto de que precisamente este vídeo tenía una miniatura que era completamente un fotograma del propio vídeo, ¿no? Entonces, era un poco de, en plan de, no lo, sin entenderlo. Porque esto me ha pasado a mí hoy, pero mañana os puede pasar a vosotros. Pero por otro lado, YouTube según actúa según cree conveniente, ¿no? Como estáis viendo en pantalla, te puedes encontrar precisamente miniaturas engañosas, pero así, descaradamente, recibiendo muchas visitas con vídeos monetizados y que si te das cuenta, están hechos para engañar, o sea, enganchar al digamos, el espectador con un título o una miniatura que llame la atención y luego el vídeo no tener nada que ver, ¿no? Como en este caso, supuestamente mencionar a un artista que luego en realidad es el vídeo de unos moritos que se quieren promocionar y tal. Yo lo veo hasta ahí comprensible, pero o sea, si se reportan los vídeos y se actúa, pues que se actúe para todos, no vídeos que puedan estar incluso desde hace 2 años perfectamente operativos con ese tipo de miniaturas engañosas. He puesto de ejemplo este, pero podrían poner miles y seguro que os habéis encontrado miles, habéis reportado y ahí siguen. No hay ningún castigo, ¿no? Por decirlo así. Luego, otro detalle que he visto que era también, que podría ser la razón de, por contenido repetitivo, ¿no? O sea, como diciendo, a nadie le gusta el spam, no me gusta que subas contenido repetitivo. Es curioso porque se lo dicen a uno, un canal como el mío, que hace una semana subo una maqueta de rap mía, luego te puedo subir un gameplay con mi amigo de Display, luego te puedo subir, yo qué sé, un montaje random, como es en este caso. Sin embargo, otros canales que repiten una y otra vez el mismo contenido, que aburre, le aburre a la gente, sin embargo, ahí siguen, ¿no? Es esa guindilla, ¿no? Ese cinismo que últimamente parece que está de moda. Pero tampoco me voy a enfadar, ¿sabes? Este vídeo lo resubiré. Hombre, me ha jodido porque ha tenido buena acogida. Tenía 300 y pico likes en un día y eso para mí es bastante. Y no he llegado a ver el total de reproducciones que tenía porque se había quedado pillado en 305, ¿no? El típico bug que ese que tiene. Pero bueno, o sea, lo que sí me gustaría, ya lo voy a resubir. Y bueno, para que los que lo hayáis visto, por favor, entrar de nuevo, aunque sea, para dejar constancia y darle un like, pero no pediros el like, sino, joder, es que he hecho un reset un poco injustificado, ¿no? Lo subiré un poco más, digamos, ocultándolo, ¿no? Porque para que no parezca tan explícito, ¿no? Pero bueno, el caso que no lo quise sacar, porque no lo vi pertinente en todo este tiempo, es esta guindilla que del pastel, ¿no? Que os pongo al final de este vídeo para que veáis que hay contenido nuevo, aparte de lo que estoy narrando ahora mismo, sobre una cosa que grabé hace ya pues bastante tiempo. Os dejo con ella y nada, ya me comentaréis. Bueno, vamos a ver un vídeo de gaticos. Uy, esto de arriba. Directo desde Ibiza. Únete a la fiesta. Uy, no sé qué, no sé cuánto. Típico anuncio de spam. Pero bueno, vamos a cliquearlo. Venga, somos gilipollas, vamos a darle una visita. Uy, 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 la que hay montada aquí, madre mía. Todo el culete. Mira las jamelgas. Así normal que ganan visitas, aunque sea en streaming. Ahí, ahí, rollito, rollito lésbico, rollito lésbico, guay. Puta madre.
Toma ya. Ay, ay, dale, dale. Toma, toma ya, y sí, señor. Luego das ahí a marcar inapropiado. Y nada, no te sale opciones. Sí, señor, ahí, ahí. En fin. Como veis, este vídeo lo grabé cuando no era partner, ¿vale? Y claro, pensaba que todos esos partners tenían el privilegio, pero no, se ve que puede más la pasta, ¿no? Que el propio hecho de ser partner, no ser partner. Lo digo por si a alguien se le ocurre pensar de que este vídeo me lo habían retirado por contenido explícito, ¿no? O sea, es curioso, no se pueden ver tripis en YouTube. De ser que sea así, tampoco la razón ha sido esa. No se pueden ver tripis, pero se pueden ver tetas y coños perfectamente, ¿no? Un saludo, chicos, y bueno, mañana seguramente lo tendréis subido de nuevo. Venga, un saludo.